Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo esta decoración que miran aquí enfrente de mí con la letra que dice Home, en español es hogar. Estas letras las compré a tan solo $2 en el Walmart. Este cuadro que ven aquí, este yo ya lo tenía, lo compré en un yard sale por $2. Ya tiene mucho tiempo que lo compré. Lo único que hice fue pintarlo alrededor color azulito que se mirara rústico y lo pinté blanco en la parte de en medio. También compré estas pinturitas en la tienda de Walmart por tan solo 50 centavos en la marca Apple Barrel color café y gris. Voy a estar dejando toda la descripción o todos los detalles en la cajita de abajo para si ustedes quieren comprar alguna de estas cositas. Compré glue stick para mi glue gun, el stapler yo ya la tenía. Y también compré estas pequeñas plantitas artificiales que costaban $3.47, pero como tenían el 90% de descuento en la tienda por el holiday de Christmas, me salieron a tan solo 75 centavos y me gustaron mucho porque tienen como un color blanquito con brillosito. Si ustedes no tienen algo así parecido, pueden trabajar ustedes con cualquier tipo de plantas que ustedes tengan por ahí. La cosa es uno, comprar cosas económicas o trabajar con cosas que nosotros ya tengamos ahí en casa. La cosa es ser creativas. Tengan mucho cuidado con la glue gun porque sí, esas sí calientan bastante y son... pueden llegar a ser un poco peligrosos si no tienen mucho cuidado. Yo me quemé como 2 veces, pero son cosas pues que pasan, ¿verdad? Déjenme les enseño un poco más de cerquita cómo se mira aquí el color que yo pinté el cuadro. Lo pinté como rústico. Este es el look que yo iba. This was the look I was going for. Y así se mira de cerquita. Así que no está bien perfectamente pintado, pero pues si a ustedes no les gusta este estilo, pues nada más asegúrense de pintarlo muy bien, perfecto, tómense su tiempo. Y bueno, pero sí, yo así lo pinté. Ok, quiero enseñarles aquí cómo se mira el cuadro. No está en buenas condiciones, como pueden ver está un poco suelto. So, esto lo voy a tener que arreglar, para eso voy a estar utilizando la stapler de mano. Bueno, como mi cuadro está un poco suelto, simplemente voy a agregar un poco de extra staplers para que quede bien ajustado, no quiero que mis letras se vayan a caer. Así que simplemente estoy asegurando todo el headboard que quede bien bien pegadito a al cuadro. Ok, enseguida voy a pintar lo que son todas las letras. Como pueden ver, estos vienen en color cafecito, así que me voy a asegurar de cubrir todas las áreas de las letras. Simplemente poner un poco de pintura en la parte de arriba y voy a restregar bien esa pintura que cubra bien todos los laditos, los ángulos del color madera. Bueno, ahora sí ya todas las letritas están bien pintadas, se miran bien bonitas, me gustó bastante. Y bueno, este es el resultado, ya están todas listas ya para el siguiente paso. Ya enseguida voy a trabajar con la wreath, lo que es la coronita. Simplemente voy a remover todas las... no sé cómo les llaman a estas cositas, pero creo que son corn,
no sé qué son. Pero bueno, se las vamos a quitar, esas no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar las hojitas. Estaba tratando de ver cómo iba a poder trabajar mejor. Estaba tratando de ponerlas todas juntas ahí y pegarlas así, pero como tienen un plastiquito en la parte de abajo, se me estaba haciendo muy difícil. Así que se me hizo más fácil cortarlas individualmente y trabajar en pegarlas doble y trabajar así sucesivamente. Solamente tienen que tratar de manipular pues todas las hojitas y jugar con ellas. Tratar de tapar todas las letritas si van a hacer este tipo de proyecto. Les digo que no tienen, si ustedes no tienen el mismo cuadro que yo, pueden incluso juntar dos pedacitos de madera o no sé. Hay muchas opciones en las tiendas. Incluso en Walmart también miré algunos frames. Así simples, ya listos para trabajar. Pueden pegarlos con glue gun y igual les va a salir bien bonitos. No tienen que trabajar con las mismas cosas que yo tengo. Nosotros trabajamos o yo trabajo con cosas que a veces yo tengo aquí en la casa, o cosas que también encuentro en los garaseos, cosas bien económicas, hasta en clearance. Pero bueno, si vamos, simplemente voy a estar trabajando, voy a terminar de hacer todo lo que es la coronita. Y bueno, sí, chicas, ahora sí, solamente voy a dejar que vean todo el resto del video como trabajo. Y por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal para más videos como estos. Y los veo en unos segundos más adelante.
Una sugerencia, si están trabajando con glue gun, les pido que tengan mucho cuidado porque pues se pueden terminar quemando. Yo me quemé aquí como 2 veces, pero sí, tengan mucho cuidado con eso. Y aquí está el resultado final de mi coronita, quedó bien, bien bonita. Algo que se hice para asegurarme de que ninguna hoja se lo estuviera cayendo. I did shake it, I shake my little wreath, just to make sure no leaves would be falling off. Y se le cayó alguna que otra, pero me aseguré de pegarla un poquito más, simplemente le puse más glue para asegurarla muy bien. Bueno, ahora como ya mis letras están secas, lo que voy a hacer, voy ahora simplemente alinearlas, tratarlas ahí de moverlas, que se miren bonitas, asegurarme que las pongan en el lugar correcto donde ya las voy a pegar, porque aquí ya no las voy a mover para nada. So, simplemente me voy a asegurar de que estén bien alineadas y eso es todo, simplemente las voy a pegar. Y esto es más o menos como se mira, me gustó bastante. Yo ya había querido uno de estos cuadritos, así que dijera home, pero están un poquito caritos, así que no voy a pagar como unos 50, 60 dólares por algo que tal vez yo puedo hacer en mi casa, algo bien económico, pero bonito, ¿verdad? Bonito, barato y que me guste, ¿verdad? Así que hay muchas ideas, chicas, que ustedes pueden hacer en sus casas. Hay miles y miles de ideas que ustedes pueden hacer con, no productos, pero con cosas bien económicas, con materiales, me refiero, no a productos, a materiales bien económicos que uno mismo puede hacer en casa para sus casitas. A veces uno no necesita gastar tanto para hacer todas estas ideas con cosas bien económicas.
pero que uno esté bien contento, se mira la diferencia, uno se siente contento porque es para nuestras casitas, para nuestros hogares. Gracias por quedarse a mi canal, será hasta la próxima, no se olviden de suscribirse para más videos.